Y bien, estoy aquí de nuevo en el Tower of Fantasy. Y bueno, chicos, ya podemos subir en el juego hasta el nivel 74. Justo ahora ese es el cate nivel. Pide mucha, pero mucha experiencia. Pero bueno, se puede lograr. No, no hay que correr tanto. Pero eso sí, a nivel 74 se desbloquea algo muy importante, que es el espacio gris. El espacio gris prácticamente es añadir otra ruta de exploración, absolutamente nuevas recompensas a lo que ya sería el mapa de Vera en general. Por todo el mapa de Vera, cada día de forma aleatoria aparecerán estas fisuras del espacio gris por las cuales podremos acceder a este espacio gris. Como pueden ver, aquí, aquí, acá, hay por acá también y hasta abajo también hay. Para poder entrar en estas fisuras, tenemos que llegar a cierto punto en la exploración. Por ejemplo, tenemos que llegar por lo menos a 820, creo que es en todas, donde nos dan este ítem de aquí, que son las escrituras del espacio gris. Con estas escrituras, para empezar, podremos entrar en las de esas zonas. Por ejemplo, yo no puedo entrar a las zonas de acá, a estas dos de aquí en particular, porque no he llegado a ese rumbo de exploración. Entonces, si ustedes no tienen el nivel de exploración necesario, no podrán entrar al espacio gris en esas zonas, por lo menos. Pero estas zonas de acá ya puedo entrar porque ya cumplo los requisitos. Ahora, hay otra forma de entrar al espacio gris que sería con estos ítems de aquí. A ver, justo estos de por acá. Y a ver, estos de aquí que son las escrituras del espacio gris. Con estos podemos entrar al espacio gris en cualquier lugar. O sea, como pueden ver, justo aquí, por ejemplo, no hay ninguna fisura. Pero si yo utilizo este ítem por aquí, pues entraría al espacio gris en esa zona. Yo por el momento no recomiendo que lo utilicen. Recomendaría más que lo guardaran por ahora. Pero bueno, eso ya queda a disposición suya. Ahora, ¿qué podemos hacer en el espacio gris? Bueno, podremos derrotar enemigos, podremos conseguir materiales como por ejemplo Veron, que es la moneda más, más requerida, mejor dicho, porque es de las máquinas de gachapones que tienen las mejores cosas. Podremos conseguir cristal polvo dorado y morado, muy importante también para poder comprar muchísimos, pero muchísimos más de lo que serían nuestros equipamientos. Y también podemos conseguir núcleos dorados y núcleos rojos, pero los rojos van a costar bastante. Porque en el espacio gris también tenemos bosses en exactamente las mismas posiciones. Por ejemplo, hay un boss diferente en donde está la zona de Rudol. Y también hay otro boss diferente en donde está Magma. Ya les digo desde ahora, esos bosses pegan durísimo y aguantan bastante. Yo estuve un tantito cerca de ganarle a este. Me quedé como a dos barritas, pero me deleteó. Y eso es otra cosa importante. Cuando nosotros entramos en el espacio gris, para empezar tendremos tiempo límite. Solo podemos estar 8 minutos cada vez que nosotros abramos una fisura. Y luego, la otra cosa es que si nosotros morimos o nos teleportamos con alguno de los teleports, estos de aquí, saldremos automáticamente del espacio gris y perderemos esos 8 minutos o el tiempo restante que tuviéramos. Así que, ojito ahí, traten de no morir ni teleportarse. Pero bueno. Vamos a entrar al espacio gris para explicar un poquito más qué cosas hay. Simplemente le damos aquí a la fisura y ¡pum! ¡Listo! Aquí está. Ya estaríamos en el espacio gris. Ahora, como pueden ver, ¡ah, mira! ¡Qué buena onda! Como pueden ver en el mapa, tenemos de nuevo, porque sí, esto es de nuevo. Tenemos lo que son estas, lo que sean los marcadores de, pues de objetos, ¿no? De recompensas que podemos recolectar. Hay un montón por absolutamente todo el mapa de Vera ahora que estamos aquí en el espacio gris. Hay un montón. Y de hecho también tenemos barra de exploración que podemos ver justo aquí. Como pueden ver, donde, bueno, no podemos conseguir cristales ni otras cosas que nos gustaría más, ¿no? Pero bueno, tenemos algunas cositas. Ahora, nosotros simplemente agarramos esto y no, esto tristemente no es un núcleo oscuro, son simplemente cristal polvo por norma general, también podemos conseguir Veron, entre otras cosas. Pero lo más importante del espacio gris, a ver si encuentro uno por aquí, ah, justo allá, hay grietas, estas grietas de aquí, estas las podemos, por así decirlo, recolectar después de derrotar ciertos minibosses, como por ejemplo este aquí, ay, qué bueno, es débil a hielo. Me he encontrado demasiados enemigos aquí que son resistentes al hielo, que me está dando algo. Ah, este fue muy fácil y como pueden ver ya podemos cerrar la grieta. Simplemente voy a matar a los que quedaron aquí. Están mueren de un golpecito. Está bien. Pero bueno, vamos a recolectarlo. Como ven, ya me deja recolectarlo porque ya derrotamos al enemigo que era, por así decirlo, su cuidador. Y vamos acá, lo cerramos. Y listo, como pueden ver, tenemos cristal polvo, monedas antiguas de Vera y también núcleos dorados. Así que esta es la forma de conseguir núcleos. Tenemos más cositas por aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay que aprovechar todos los días, todas las puertas que podamos y tratar de explorar toda la zona.
para poder conseguir estas recompensas. Como digo, esto se restablece diariamente, o sea, los puntos por los que podemos entrar. Ya obviamente aquí ya no aparecen porque estoy en el espacio gris como tal, pero cuando volamos al mapa normal ahí los podrán ver. Y prácticamente esto es lo que hay que hacer en el espacio gris, ir cerrando estas puertas, ir recolectando todo lo que vamos por ahí. Como digo, la mayoría de lo que podemos recolectar pues son monedas o un cristal polvo y tal, pero cerrando los portales es con lo que conseguiremos lo mejor. Ahora, como digo, están estos bosses, les voy a mostrar cómo es. Puede que muera, siento que voy a morir porque justo aquí está un boss muy potente. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va. Le puedo hacer una cantidad decente de daño. Uy, este es cristal polvo dorado, eso está bien. Ah, pero déjame agarrarlo. Ok, vamos a ver. Quiero ese cristal polvo dorado, así que vamos a agarrarlo ahí. Vamos a ver acá, ahí está. Y ahí está, como ven, cristal polvo energético, está bastante bien. Y bueno, aquí tendríamos al boss, como ven no es Rudolf, es otro diferente. Y a ver qué tal nos va, porque pega muy fuerte. Tenemos aquí a la cantante marioneta. Y uff, como pueden ver sí pega duro. Vamos a ver qué tal nos va, aparte que tiene muchos más enemigos cerca. Y bueno, si los derrotamos nos darán muchísimas cosas. De hecho, los bosses son los que nos dan lo que serían núcleos rojos. Y sí, estoy muerto. Vamos a tratar de huir porque creo que aún no es momento. Si eres Mega Whale, probablemente puedas soleártelo sin ningún problema. Igual debí esquivar ese ataque, es la realidad. Pero creo que por ahora no. Por ahora no tocan. Tocará volverse un poquito más fuerte por lo menos. Así que, como digo, por el momento yo recomendaría que simplemente se concentren pues en explorar, cerrar algunas grietas que se encuentren por el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, tenemos este boss justo aquí donde está Rudolf y también hay otro acá donde está Magna. Yo no recomiendo que se alejen tanto de la zona donde aparecen porque, bueno, solo hay 8 minutos. Si ven más o menos dónde tienen en el mapa ahorita que salgamos, si es más o menos dónde pueden tener las zonas para encontrar, pues simplemente vayan por ahí. Pueden ir matando a estos enemigos, pero realmente matar a estos pues no tiene como una recompensa como tal. Lo mejor es simplemente ir por las grietas y poco más. Y bueno, de hecho ya que estamos por aquí, vamos a romper esto. Sería, uff, débiles al hielo, por fin. Bueno, estos son débiles al fuego, pero da igual. Vamos a matar a estos dos. Bastante fácil, y está, cerramos la grieta y listo. Y digo, esto los podemos matar si queremos, pero tampoco es lo ideal. Como digo, no nos dan gran cosa por matar enemigos que nada más estén por aquí. Pero bueno, también sirve, simplemente para limpiar un poquito más la zona y ya está. Y así es prácticamente la mecánica. Por ahora, pues simplemente concentrarse en conseguir la mayor cantidad de recompensas que se puedan. Como ven, aquí tenemos el tiempo, que como son 8 barritas, son exactamente 8 minutos. Así que hay que tratar de aprovechar todo el tiempo posible cada día en cada una de las grietas y recolectar la mayor cantidad de recursos que se pueda. Y poco más. Vamos a hacer esta última grietecilla de por aquí, a ver si nos da tiempo. Y ya. Bueno chicos, esto es prácticamente todo sobre el espacio gris. Díganme, ya lo están aprendiendo. Apenas están subiendo a nivel 74. Créanme que me traté de apresurar a subir a nivel 74, pero está difícil, está complicado. Sí se tarda un poquito en lograrlo, pero bueno, se puede hacer, ese es el caso. Vamos a matar estos aquí. Ahí está. Hay que cerrar esto. Ah, odio los que se van bajo tierra. Ahí estamos. Y listo. Ahí tenemos. Más núcleos doraditos que nos vienen muy bien. Y poco más. Y bueno, como digo, podemos salir del espacio gris prácticamente en cualquier momento. Simplemente muriendo. O simplemente también, como digo, teletransportándonos. Por ejemplo, vamos a teletransportarse acá. Y verán que me salgo del espacio gris. Ay, sí. Me dejaran. A ver. Está. Acá. Vamos a ver. Ahí está. Transmitir. Y listo. Y ya está. Como pueden ver, salimos del espacio gris. Así que por eso no deben teleportarse. Pero bueno, ahí está. Ahí podemos ver las ubicaciones. Podemos utilizar todas las ubicaciones. Obviamente hay que hacerlas absolutamente todas. Acá tendremos otro boss. Pero eso hay que tener cuidado. Y de hecho, por acá tenemos también otro boss que es una ballena. Que también está un poco más complicado. Así que como digo, por ahora hay que concentrarse en simplemente tratar de recolectar lo más que se pueda. Así que bueno chicos, esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Ya saben que me parece a grupos que está en la descripción. También si quieren pueden seguirme en mi Twitter. Solo si quieren. También recuerden que lo estoy haciendo streams en el monitor. Por si quieren pasar a saber qué tal está la cosa. El link también estará en la descripción. Y bueno, eso sería todo. Y yo los veré
en otro video. Adiós.